Este es El Informe con Alicia Ortega. Mi nombre es Wilfrido Medina, llevo aquí en el Torqueta 39 años. Es una especie de decano, el que más años acumula con el grupo. Ejecuto el corno francés. Sus inicios se remontan a la adolescencia. Alrededor de los 14 años empecé a tocarlo. Empecé con otro instrumento que no era el corno francés, una trompeta, ¿no? Pero ya alrededor de los 25 años ya comencé a ejecutar este instrumento. Disfruto realmente estar aquí en esta orquesta. La satisfacción de realmente hacer la música y compartir con los compañeros, eso me llena de mucha satisfacción y de mucha alegría realmente. Va marcando el compás, descansando sobre su instrumento que con los años ha perdido su lustre. Ya prácticamente, su vida útil ya prácticamente ha terminado, porque ya las condiciones ya están muy precarias y realmente tengo que esforzarme demasiado para sacarle sonoridad. O sea, tiene ya mucha soldadura, ya cuando un instrumento llega a ese extremo, ya pierde sonoridad, pierde afinación, pierde todas esas cosas, entonces ya prácticamente no está para tocar. No está para tocarlo. Estamos esperanzados en que supuestamente vienen unos instrumentos próximamente y ya eso me tiene un poco más motivado para seguir ejecutando la labor. Sepan que tienen una orquesta que responde y que estamos siempre dispuestos a hacer buena música para ellos. Damos el 100% realmente, damos el 100%. Mi nombre es Benjamín Pérez, toco el oboe, el corno inglés, a diferencia de mi compañero Medina, que es el corno francés. Ingresé en el 85, tengo aproximadamente 37, 38 años. Y una de las cosas que más disfruto es poder darle la gracia a Dios, porque la música ha sido creada desde antes de la fundación del mundo. Ya los ángeles, antes de que sea creado todo esto, cantaban. Por consiguiente, el arte, la música, es un idioma que traspola la bóveda celestial. Y cuando uno logra ser parte de ese proyecto de Dios, ser elegido entre muchos pocos para realizar una labor tan hermosa como la música, pues nos llena de una gran satisfacción. Que a través de instrumentos físicos y metálicos podamos hacerlo sonar y llevar emociones, llevar una idea, llevar un concepto a las demás personas. Esa es una labor que se requiere de toda una vida. Y cuando uno ya, el Señor pues, considera que uno puede humildemente expresar ese idioma universal, pues qué mayor satisfacción cuando el público queda satisfecho. Una de las cosas que más me agrada a mí es las tertulias con los músicos son demasiado ocurrentes y las cosas que si tú supieras que se ocurren te sacaría pues la mayor de las risas. ¿Qué puedo decir del maestro Molina? Hay una tradición en toda su familia que ha incidido desde mucho antes del nacimiento de nosotros, ya tocando nuestro corazón en la República Dominicana. El maestro Papa Molina, un ícono, la profesora Mi Niño, la danza, otro ícono. José Antonio ha seguido, nuestro cariñosamente Chicho, como decimos, pues ha seguido ese trayecto y ha ido dejando en cada uno de nosotros, no solamente en lo personal, sino también a nivel cultural, pues un legado. ¿Y qué podemos decir? Gracias. Que la República Dominicana ha parido una familia en donde han expresado un comportamiento alto, noble, profesionalmente digno. Y eso nos llena de orgullo. Ser parte hoy en día de su dirección, se aprende, se trabaja, exige mucho a veces, sí. A veces tiene que bajarle un chin maestro, ¿eh? Pero definitivamente
es una gran satisfacción tener un compañero, porque yo al menos para mí, yo lo veo como un compañero más de trabajo, que le tocó la responsabilidad de dirigir. Siempre cuando uno viene a un ensayo, siempre viene con una expectativa, ¿verdad? De realmente, diría yo, crear magia, ¿no? No olvido nunca el recibimiento que he tenido de este pueblo dominicano, que siempre me ha hecho sentir como parte de ellos y no como un extranjero. Continúe con el informe.